¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien, más o menos bien, porque, bueno, estamos aquí en la playa de Laguna Verde, estamos con el detector, el León, la Emma y yo. ¿Y qué pasó? Se me perdió una abeja o una mosca, que era una pequeña joya que compré el otro día en un video anterior. Ustedes pudieron ver que se la compré a un tipo en 1000 pesos y le dije, mira, no te puedo dar más de 1000 porque es tan chiquitita esto que capaz que la pierda. Lo predije. ¿Qué pasó? La perdí. Estábamos jugando la pelota aquí con mi hijo en la playa y la tenía aquí, en el gorro. Y ahora me toco y no está. Así que nos vamos a dar el trabajo con el detector de buscar la mosca, a ver si es que la encontramos. Si la encontramos, va a contar realmente como un hallazgo, porque ya la perdí, ya no... No sé dónde está. Ahí. Cuando suena León, tenéis que buscar. Busca ahí mismo. Busca ahí mismo. Ya, León, por aquí busca. Vamos a ver. Ay, ay, vi algo, ¿qué era? No, nada. A ver si hubiera algo brillar. Es que brillan muchas cositas. Ya. Aquí. ¿Qué era? Tampoco era. Lo que mejor podríamos hacer es formar como un cuadrado de búsqueda e ir rastrillando, hace cuenta, hacia allá, después para acá, un metro para el lado, para allá, un metro para el lado, para acá, y así, porque si andamos hacia el lote, podemos pasar por al lado de la cuestión, y justo pasamos por la parte donde no marca, ¿cachai? Así que mejor elijamos un radio de búsqueda, y buscamos por ahí. ¿Qué es esto? Es una tapa. Basura. Basura. Ahí. Una moneda. Andamos buscando monedas. Otra moneda. Andamos buscando monedas. Emma. Emma. Basura. Vean, aquí, ve que es. Suena, mira, fíjate que suena como no sé, pero no suena clarito el sonido. Mira lo que es, fierro o aluminio. Muéstralo. Un clavo todo, sí, un clavo. Otra moneda. ¿Otra moneda? Pero no estamos buscando moneda. No. Ay, a ver. Otra moneda, man. Yo no quiero monedas, quiero mi mosca. Una mosca, una abeja, no sé. Yo quiero mi bicho, yo quiero mi insecto. Todo por tu culpa, León. Tú y tu gusto por jugar a la pelota en la playa. ¿Por qué no me dijiste que no venga con la mosca? Ahí, ahí. A ver, a ver. Acá está. Aquí. ¿A dónde? Eso no es, pesadilla. Sí. ¿Eso era? Ay, agachada número 543.
perdón. Una estaca. Creo que ya no voy a encontrar mi abeja. Qué lamentable. Vamos a descansar un poquito. Vamos a aprovechar la vista. Y vamos a reflexionar acerca de lo que acaba de pasar. Vine a buscar cosas perdidas. Y se me pierde una abeja o mosca, que era una joya, una artesanía muy linda que compré. Y de verdad que me puso triste perderla. Pero la vida es así. La vida es de desprenderse de cosas, de personas, de objetos, de todo. La vida es de desprenderse. O sea, ¿qué puedo sacar por último a colación como para estar mejor? Es que por lo menos perdí una pequeña mosca, me costó 1000 pesos y no perdí otra cosa. No perdí algo de verdadero valor. Un hijo, mi familia, mi papá, mi esposa, mi hija, mi mamá, mi hermana, mi perro, mi casa, mi vehículo, que es una herramienta de trabajo. No se me ha echado a perder el detector, no he perdido un pie, una mano, no he perdido la vida. Solamente perdí una mosca. Esto me prepara para los sentimientos de pérdida que se vengan en el futuro, porque ya tengo 33 años y ya tengo que empezar a reflexionar acerca de la pérdida. Prontamente se me va a ir la pérdida de gente querida, de amigos, de seres queridos, y ahí es cuando realmente tenemos que ponernos tristes. No ahora que perdí nada más que algo material de poco valor, nada más un sentimentalismo, un gusto. La encontraba súper linda la abeja, la mosquita, pero bueno, aquí estamos, con vida, mi hijo y mi hija jugando por ahí, y yo llorando por una abeja que perdí. Bueno, ya descansamos un poquito, continuamos la búsqueda hasta encontrar esa abeja, y si no, vámonos con el sentimiento de que más se ha perdido en la guerra y el mundo sigue funcionando. Otro más. Otro ganchito. ¿Sabes que estos ganchos tengo caleta? Me he encontrado caleta. Un alambre. Otra moneda, pero yo no ando buscando moneda. Ando buscando mi mosca, yo quiero mi mosca. Otra moneda. Ando buscando moneda, yo quiero mi mosca. No encontré la mosca, lamentablemente me voy con una mosca menos, pero si encontramos algunas otras cosas. No andábamos buscando moneda y encontramos harta moneda, harta basura, y sirvió para echar un rato. Así que desde acá, desde la playa de la Luna Verde, muchachos, los dejo. Este fue otro capítulo de Detección Metálica en Chile. Un nombre bastante original. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Será. Ah, les voy a mostrar lo que encontramos. No nos vamos todavía, perdón. Y ahí está todo lo que se encontró. De acá de Laguna somos. Del membrillar. Ya, esto es todo lo que se encontró. Estas cositas de carpa que tenemos varios, porque siempre se han encontrado. Bueno, siempre se encuentran las tapas de cerveza, de bebida que dejan tiradas por ahí. Los taps también, este alambre, estos basuras, este lápiz también, este lápiz que está aquí, y estas monedas que fueron, ¿cuánto? 100, 200, 300, 400, 500, como 600 pesos en moneda. Nos vamos sin mosca, pero nos llevamos estas moneditas para el tarro, porque todas las monedas que encontramos las voy echando en un tarrito. Algún día pretendo sacarlas todas y recuperar la plata
del detector. Ya, estas cuestiones, León, llevémoslas, las botamos a la basura. El lápiz también. Porque es basura, pues, hija. ¿A qué lo quieres? Porque sí, ya, listo, porque sí. Vámonos. ¿Por Tierra Roja? ¿Tierra Roja? Ah, el Pasaki. No, una calle grande.